Hola, ¿qué tal? Esta es la Open Talk número 17 y hoy tengo el gustazo de hablar con un amigo que nos conocemos desde hace ya más de 2 años. Él es artista, director creativo, director artístico, gestor cultural y es el fundador de un estudio de diseño de experiencias, Caparatech. Os presento a Ángel Galán. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Encantado, un placer estar aquí. Igualmente, como comentaba Ángel y yo, nos conocimos hace ya más de 2 años, recién salidos de esta casi olvidada pandemia. Bueno, en plena casi pandemia. Bueno, sí, en plena. Estábamos de lleno con... Efectivamente, nos conocimos en la edición del festival del Food Design Festival de 2020. Y fue una de las primeras personas que salido de esa pandemia en junio del 2020, me encontré con ella aquí en Madrid, ¿no? Y encajamos rápidamente, empezamos a pensar qué podíamos hacer. De aquellas conversaciones de hace ya más de 2 años, surgió lo que hoy estamos haciendo, este Singular Open Lab, esa propuesta de agenda que permita dinamizar el ecosistema del emprendimiento foodtech, del food design, etcétera, etcétera. Y hoy es un gustazo. Vamos a ver si nos ceñimos a esos 20 famosos minutos que llevamos, porque este hombre y yo nos podemos tirar aquí todo el día hablando. Ángel, cuéntanos, ¿quién es Ángel Galán? ¿A qué te dedicas? Y un poco, y que la gente te conozca un poquito más. Bueno, pues me dedico unas cuantas cosas al final, pues eso. Primero porque al final empiezo cosas y yo soy de que lo que empieza lo sigo. A lo mejor puedo cogerlo con más fuerza o menos, pero si me gusta lo mantengo a lo largo de los años. Entonces pues voy sumando elementos. Como has dicho, pues eso, diseño, empecé como diseñador. Bueno, de formación soy sociólogo, empecé como diseñador y de ahí conocí a mi socio en Escaparatech, a Santiago Orizón, que tiene un perfil ingeniero, ingeniero de teleco, aunque lo que nos unió fue la música, que ambos hacemos música electrónica. Entonces, bueno, surgió la idea de hacer cosas interactivas, diseño de experiencia. En principio pensábamos en escaparates interactivos, que es algo como que, bueno, muchas veces el origen de algo luego te lleva a otros caminos y no vas por ahí. Y empezamos a descubrir tecnología y vimos que podíamos, con distintos tipos de sensores, pues puedes convertir situaciones en interactivas, y ya no solamente situaciones, sino también objetos y alimentos los podemos convertir en interface. Entonces, bueno, empezamos a experimentar con plantas aromáticas, empezamos a experimentar con salsas, con líquidos, bueno, pues un poco con todo lo que estaba a nuestro alcance. Lo bueno es que la tecnología se ha democratizado mucho, pues inventos que a lo mejor, descubrimientos que están inventados desde los años 80, bueno, pues ahora lo tienes en tu casa de forma pues muy sencilla, entre comillas, ¿no? O fácil de implementar, y puedes hacer cosas verdaderamente potentes con unos recursos que antes, pues hace 20 años serían casi impensables, o sería muy difícil para un estudio pequeño. Y bueno, ahí estamos investigando y trasteando con todo. O sea, al final llevamos a nuestro terreno cualquier cosa que vemos algo, nos llama la atención e intentamos llevarlo a nuestro terreno. Decimos, esto que se usa para esto, en vez de utilizarlo así, le damos la vuelta y lo utilizamos al revés. Y básicamente suele ser un poco nuestra forma de funcionar, ¿no? Llevar elementos de una disciplina a otra para ver cómo,
cómo funcionen y descontextualizarlo un poco. Entonces, bueno, por una parte hacemos esto, hacemos este tipo de diseños de experiencias, que lo hacemos en muchas ocasiones sin que nadie nos lo pida, nos ponemos a desarrollar algo porque, bueno, porque nos parece interesante, porque queremos pues empezar a investigar un poco sobre ese tipo de interacción y cómo podría funcionar. En otras ocasiones nos lo encargan marcas, por ejemplo, este verano hemos hecho un par de instalaciones, no han sido relacionadas con la comida, pero bueno, se han sido interactivas. Hicimos en Mad Cool para el stand de Amazon Music una máquina para hacer música ahí en grupo, además que estamos muy contentos porque fue muy robusta, aguantó 5 o 6 días de festival bueno, pues con gente con muchas ganas de bailar y de Qué bueno. pasárselo bien, dándole muchos golpes a la máquina, y aquello funcionó muy bien, acabamos muy contentos. Y luego también hicimos esto ha sido todo a través de la productora de Faceta, que son unos cracks de aquí de Madrid, y luego hicimos también un columpio interactivo para el Summit que hicieron a principio de verano. Y también, bueno, pues tenían ahí un espacio de networking para poder descansar un ratito y despejar ideas. Entonces era un columpio que tenías una pantalla LED enfrente, entonces enfocaba o desenfocaba dependiendo de si te al columpiarte, si te acercabas o te alejabas. Y al bajarte del columpio cambiabas de escenario, tanto de sonido como de imagen. Bueno, dos ejemplos de Sí. interacciones que hemos hecho últimamente. Y también, aparte de ayudar a marcas, ayudamos a artistas. O sea, si tú eres un artista plástico, bueno, de cualquier disciplina, y quieres darle una vuelta a tu obra, quieres dotarle de interactividad, pues también te ayudamos. Ahí, por ejemplo, también recientemente hemos ayudado a Elsa, Elsa Iranzo, que es amiga de la casa, a una instalación que hizo en un proyecto en Valencia sobre la huerta valenciana. Y bueno, necesitaba unos robots así a modo de que esparcieran, que fueran llevando la tierra de la huerta de un sitio a otro sobre un plano así gigante de Valencia que construyó. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí la ayudamos con eso. Claro. Porque al final tu propuesta, Ángel, basada en esa tecnología y en esa creatividad, y esa es una de tus inquietudes, ¿no? El cómo sumar todo eso a esa experiencia food también, ¿no? A Claro. ese diseño de experiencia. Yo conozco algunas de vuestras instalaciones, además de primera mano, y la verdad es que me encanta Débora, que no ha podido venir, el famoso Japonchelo, el Pisa Uvas. Es decir, hay una serie de instalaciones que yo diría que son clásicas ya, Sí. totalmente clásicas, y además que todo aquel que las conoce y interactúa con ellas, o sea, terminan formando parte de la familia, ¿no? Y otra cosa que decir, a través de Ángel yo he conocido a muchísima gente, afortunadamente, ¿no? A otros food designers de aquí de Madrid, a María, a Ana, a Chas, es decir, a distintos creadores y food designers, pero también a distintos empresarios como Paco Sáez, donde se ha mezclado el producto alimentario, el que sea, en el caso de Paco, sus famosas mermeladas, gourmet, con ese diseño de esas experiencias, ¿no? Y yo creo que eres de las pocas escaparates, de las pocas agencias, digamos, que se dedican a esa unión, ¿no? A ese mestizaje entre distintas disciplinas, ¿no? Sí, quizás sí, vamos, yo no conozco muchas y sobre todo que en relación con la comida muy, muy poquitas. En Madrid pocas, o sea, sí, sobre todo utilizando tecnología. Sí, hay mucha gente muy creativa que utiliza muchas cosas, diseñadores de productos, etcétera. Pero bueno, quizá ese punto neutro en el que nos movemos nosotros, que estamos un poco entre el arte, el diseño, la experiencia. Pues no es muy habitual, lo cual también dificulta un poquito, porque bueno, al final vivimos en un mundo que sí, que la gente quiere mucha novedad, pero luego también a la hora de la verdad lo que Hay que quiere es lo que ya ha aterrizarla. visto y lo que ya ha probado y lo que está testado y lo que sabe que funciona. Entonces, bueno, lo nuestro pues conlleva el riesgo de que no lo conoce ni el cliente ni la gente la mayoría de las veces. Entonces, bueno, pues tienes que apostar por ello, o tienes que diseñar una experiencia en torno a lo mejor eso. Si nos parecen herramientas muy potentes, ya no solamente por tener una experiencia pues diferente a la hora de consumir algo,
sino también a la hora de transmitir valores. O sea, por ejemplo, lo del pisar uvas, que decías, el step wine step, que le llamamos, que es un simulador de pisado de uva, pues al final, bueno, está hecho con un stepper, ¿no? De estos de subir escaleras, que simula pues eso, el ejercicio que haces al pisar uvas, y a través de un tubito que realmente es una tira LED, bueno, pues acaba llegando a un depósito donde tienes una copa y te llenas la copa de vino. Entonces, este tipo de experiencia ya no solamente es una forma lúdica de consumir una copa de vino o de hacer más distendido un networking, por ejemplo, un evento, o incluso convertir esa experiencia en un photocall que pueda ser un reclamo, que se pueda convertir Claro. en viralizable, es también una forma de transmitir unos valores. Por ejemplo, ahí ves lo que cuesta llenar una copa de vino. O sea, estamos transmitiendo que detrás de una copa de vino hay un trabajo muy importante de un montón de profesionales. Hasta que ese vino llega a tu copa para que te lo bebas, pues hay mucho trabajo. Entonces, bueno, pues una forma de transmitir ese trabajo y ese esfuerzo detrás de la mayoría de los productos alimentarios realmente. Bueno, pues es instalación, el step wine step, por ejemplo. Claro. O por ejemplo, las plantas interactivas también utilizamos plantas aromáticas, como lo ha comentado al principio, como herramientas también gastronómicas. Es decir, en vez de echar directamente la planta aromática en la elaboración, bueno, pues tú la tienes aparte y algo que vayas a comer con la mano, tocas la planta y luego el aroma ya lo tienes en la mano, y al acercarte la mano, pues ese aroma ya te llega y complementa. Bueno, es una manera de mantener la planta viva, te dura más, a lo mejor si la cuidas y la crece y crece y tal, bueno, pues más sostenible, entre comillas, aunque tampoco es el objetivo, es más un objetivo de que empatices, de que llegues a tener ahí una relación de tú a tú con una planta, de que rompas el hielo en ese ambiente en el que Ya. estás, porque bueno, decir que esas plantas tienen personalidad y una al tocarla tiene cosquillas y se ríe, y la otra le da gustito. Entonces, bueno, pues aparte de que es una acción que ya sin tecnología funcionaría, cuando le sumas la tecnología y ese punto de sorpresa, bueno, pues parece como que la experiencia es más redonda, ¿no? Y es más sensorial, utilizas todos los sentidos, te transportas Sí. y... Yo ahí, Ángel, no, yo ahí colocaremos la dirección de escaparate. Yo, o sea, son cosas muy chulas, sobre todo por lo diferente, ¿no? Y que merecen ser conocidas. Otra pregunta, Ángel. O sea, tú y yo hemos discutido muchas veces sobre el ecosistema, sobre food design sí, food design no. Sabes cuál es mi opinión. Yo como diseñador estratégico ya sabes lo que opino al respecto, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay que abrir la mente. Food design está muy metido en una cajita, yo creo que hay que abrirlo y beber de otras fuentes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves el panorama desde Madrid hacia afuera? Hombre, el panorama yo creo que poco a poco va mejor. O sea, hace 5 años decías food design y nadie sabía de qué estábamos hablando. Ahora por lo menos ya el término suena y sabe la gente a qué se refiere por food design, que no es poner la comida en el plato muy mona. Vamos, es pues eso, todo lo que engloba desde que empiezas a producirlo hasta que lo desechas y todo lo que hay entre medias. Y entonces el diseño está presente en todo el proceso y yo creo que cada vez más. Y no sé, yo creo que también estamos en un punto en el que hay muchas cosas muy superfluas que nos vamos dando cuenta de ellos y no sé, hay como una mirada, también todo el tema de la sostenibilidad es una mirada hacia el pasado y ver cómo hacíamos las cosas antes. O sea, por ejemplo, simplemente a nivel residuos, todo lo que estamos Ya. generando es brutal, ¿no? Y hace una generación prácticamente, vamos, iba a decir dos, pero vamos, la generación de mis padres no, pero la de mis abuelos es que era residuo cero. Entonces, ¿cómo ha pasado esto de no tener basura en casa, de no existir prácticamente la basura, a generar en cualquier domicilio 2 bolsas diarias, casi, y ya en un negocio de hostelería, bueno, de cualquier otro tipo, ni te cuento? Entonces, bueno, yo creo que nos vamos concienciando. Nos vamos dando cuenta de que el diseño de experiencias puede ser una buena herramienta para transmitir valores y para concienciar.
Creo que en el sector de la alimentación son un poco más conservadores, les cuesta un poquito más, sobre todo lo nuestro que ya te decía antes, está un poco entre el diseño y el arte. Ese punto artístico en el mundo de la alimentación noto a veces como que el producto es algo sagrado y jugar o tratar de determinadas formas el producto puede ser delicado. Entonces, eso sí lo noto en el tema de la alimentación y creo que bueno, que es un miedo que deberían quitarse muchos. Aquello de no se juega con la comida, ¿no? Claro, nosotros es que esto es lo contrario, vamos, se juega con la comida, pero todo lo que se pueda. Y bueno, yo sí entiendo, o sea, sí entiendo, por ejemplo, el ejemplo del jamón chelo. El jamón chelo es un jamón que tenemos, que es, cuando lo cortas suena como si tocaras el violonchelo. Bueno, productor, realmente es una experiencia que hemos utilizado en varias ocasiones, pero es una experiencia que siempre ha ido ligada a eventos culturales y eventos Claro. artísticos. Entonces, en un evento artístico querían hacer un catering o una experiencia posterior y encajaba muy bien. Pero sin embargo, en eventos relacionados con la alimentación o incluso con los mismísimos productores de jamón, es algo que no ha cuajado. Yo quiero pensar que es un poco por eso, por el respeto y el que le tienen al producto, ¿no? Entonces parece como que un jamón no puede sonar como un violonchelo, no lo sé. Bueno, eso ya también es un poco conjeturas mías, pero sí noto dentro del sector de la alimentación que son un poquito más clásicos o se lanzan menos a la hora de experimentar. Y creo que es un error porque precisamente, vamos, nosotros empezamos a trabajar con comida porque dentro del diseño de experiencia nos parecen los elementos más potentes que hay. O sea, es la experiencia más completa que puedas tener. O sea, trabaja en todos los sentidos y encima te lo puedes comer. O sea, Sí. puedes trabajar con tacto, con vista, con luz, con sonido, con presencia, con sabor, con texturas, con es lo más completo que hay. Yo por eso digo que es muy interesante que la gente conozca lo que estáis haciendo, o sea, vuestra propuesta de valor desde Caparatech, porque efectivamente, o sea, es una forma de llegar al consumidor de otra manera y además es necesario. Esa es mi opinión, o sea, hay muchas maneras de llegar al usuario, pero lo que vosotros proponéis, hay que ser valiente, evidentemente, pero llega plenamente. O sea, sí, yo me acuerdo, por ejemplo, el evento de hace, no sé, Roberto que anda por ahí, y estuvimos juntos en la experiencia que montó una gran marca, Better Balance, en el Metropolitano, y fue espectacular, donde la comida pasaba a ser el actor del encuentro, pero claro, tratado de múltiples maneras, como tú bien comentabas y como tú y yo hemos hablado muchísimas veces, a través de la música, a través de esa experiencia total y absolutamente multimedia. Y llegas claramente a tu público objetivo, a Total, través de un total. encuentro, a través de algo efímero, pero a través de algo que deja una impronta, sin duda, ¿no? Total, total, sí, además, o sea, intentamos siempre de lo posible que englobe varios sentidos. También cuando estás trabajando con interacción es importante reforzar esa interacción y que se vea que lo que estás haciendo realmente es interactuar, porque hay veces que, bueno, no sabes si es algo que ha sido algo aleatorio, que ha pasado cuando tú casualmente tocabas esto. Entonces, bueno, normalmente funcionamos con un refuerzo tanto de luz como de sonido a la vez. O sea, si tocas algo y algo suena, pues a la vez también se ilumina para que seas consciente de esa interacción. Intentamos también que sean lúdicos, que sean experiencias lúdicas, ¿sabes? Y que sea algo divertido. O sea, quiero decir, se puede concienciar, se puede tomar conciencia de algo y intentar hacer un mundo mejor desde un punto de vista positivo y entretenido, que parece que siempre es como que nos tenemos que poner muy catastrofistas para poner sobre la mesa determinados temas. Y luego, sobre todo, también generar un buen ambiente, generar el que la gente esté a gusto, ¿sabes? Y es súper. Quitarle mucho hierro al Sí, asunto. porque cuando dices lo del sonido y lo de la música, por ejemplo, bueno, nosotros nos conocemos, Santiago y yo nos conocimos por la música electrónica, y bueno, yo aparte también soy DJ, y parece que no, pero por ejemplo, lo del ser DJ y el generar música
y el hacer conciertos o el hacer instalaciones sonoras. Yo lo veo también, está todo relacionado. Al final, lo que te digo, que es como que me dedico a muchas cosas, pero que con el diseño de experiencia hemos visto que todas esas cosas convergen Influye, claro. y son necesarias. Entonces, el generar a través del sonido un ambiente es fundamental. Fundamental, sobre todo, por ejemplo, en un restaurante, si estás poniendo música en un restaurante, o sea, lo primero es prácticamente pasar desapercibido. O sea, si la música ha pasado desapercibida o casi, o la mitad no se ha dado ni cuenta, pero ha estado a gusto, perfecto. Es objetivo cumplido. Y el que se haya dado cuenta es porque se ha dado cuenta, ay, mira, esto me ha gustado, es muy agradable, hemos estado muy bien. Entonces, hay que saber, por ejemplo, no es lo mismo poner música en un club por la noche que poner música durante una cena. Durante una cena, o sea, lo importante es que la gente, si está hablando, se oiga. Tienes que tener un volumen adecuado. Tienes que tener un volumen lo suficientemente adecuado para no estar oyendo al de la mesa de al lado, pero sí para estar oyéndote entre los comensales de la mesa. Si estás en un club, la idea es que la música sea la protagonista y se oiga mucho más que las voces de la gente, obviamente. Entonces, bueno, el generar un ambiente en el que estás a gusto y en el que todo al final fluye, igual que cómo están preparados acústicamente los espacios. Vamos, estamos. Eso es algo que afortunadamente sí que ha avanzado mucho a nivel hostelería, porque antes había sitios que abrían la puerta y era un ruido, un follón, todo con azulejos, todo el sonido rebotando por todos los lados, y había tres personas a lo mejor en un sitio y parecía que había 3.000 de los rebotes y del sonido que había. Eso, por ejemplo, ya sí que se ha cuidado mucho, o la orientación, o el tipo de altavoces o de sonido que haya en un sitio. Y aparte de esto, ¿cuál es el siguiente paso también que nosotros ofrecemos? Hicimos una experiencia que se quedó a medias ahí con el Basque Culinary Center, no por nuestra culpa, en colaboración con IED, y era sonorizar cenas, era una cena especial, y entonces a cada plato le creábamos un ambiente sonoro concreto. Esto a lo mejor en un restaurante que no sea un menú degustación en el que vaya todo el mundo al mismo tiempo es complejo porque, claro, a lo mejor uno está en el primer plato y en la mesa de al lado está Claro. en el segundo. Pero bueno, consiguiendo una cena en el que vaya todo coordinado y todo el mundo esté comiendo más o menos con el mismo orden y al mismo tiempo, el sonorizar una cena y claro, no es lo mismo la recepción de la gente que estén tomando unos primeros o unos entrantes, unos segundos, que luego lo que es el postre o el final del Claro. evento. Entonces, prácticamente, además de una forma súper sutil y sin que se dé cuenta la gente, vas un poco modificando y vas cambiando, pues eso, el ambiente a través del sonido y hasta el que no se da cuenta realmente lo está sintiendo. Pues ese tipo de detalles que son muchas veces en los que pasamos por alto y los que no. Y los que, bueno, cuando no llega el presupuesto, pues lo dejamos de lado y decimos, bueno, pues esto ya más adelante. Pues nosotros pensamos que son elementos muy importantes y que son los que marcan la diferencia y los que hacen que realmente estés a gusto en determinadas situaciones o que las disfrutes de verdad. Y bueno, pues ahí seguiremos con la lucha por apostar por ellos. Sin duda, o sea, decir, aquí afortunadamente en el Cool y en el espacio que disponemos se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y estamos empeñados en que toda esta tecnología, en todo este talento empiece a ser conocido en el sector minorista, en el retail, es decir, en los negocios de calle, porque es aportar un valor diferencial. Y por último, Ángel, cuéntame tu experiencia como profesor en la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Pues sí, bueno, pues muy, muy gratificante. El año pasado empecé una asignatura como profesor especialista en la Escuela Superior de Diseño, que se llama Diseño en la Cocina. Bueno, es un nombre así que Diseño en la Cocina, los chavales están un poco despistados de primeras que no saben muy bien si van a cocinar o qué van a diseñar. Y bueno, al final se llama Diseño en la Cocina, pero se podría haber llamado Food Design, realmente la asignatura. Tratamos desde el punto de vista del diseño, pues todo lo relacionado con la comida. Y hacemos una colaboración con la escuela de Hostelería de Madrid, Hostelería. del AGO, de Hostelería y Turismo. Y hacen en colaboración los alumnos de la Escuela de Diseño con los de la Escuela de Hostelería una experiencia gastronómica que la verdad es que es súper, súper chula. Es una oportunidad que yo lo que les digo, digo, mira, esta oportunidad es muy complicada luego en el mundo real muchas veces tenerla, digo, tener la ocasión de tener unas instalaciones, unos compañeros
cocineros, Sí. camareros, gente de sala, que se apuntan a un bombardeo y deseando hacer lo que quieran. Y bueno, y salió el año pasado, el curso salió muy bien, la experiencia gastronómica con la escuela de hostelería salió también genial. Y este año, repito, empieza en febrero porque es una asignatura del segundo semestre. Y bueno, volveremos a hacer otra vez la colaboración y no sé. Y probaremos ahí, no sé. En fin, intento por lo menos que los chicos salgan con una idea multidisciplinar del diseño, ¿no? Y a través a lo mejor de la cocina o del food design, pero bueno, que lo que van a aprender es aplicable a todo, porque al final trabajamos con los sentidos, trabajamos con la experiencia, trabajamos con el diseño desde todos los puntos de vista, o por lo menos todos los posibles que podamos tratar en clase. Y contento. A ver, ya te contaré cómo será este año. Pues estupendo, Ángel. Pues bueno, Ángel Galán, un placer como siempre echar un buen rato con él. No sé si quieres añadir algo de cara ya al 23. Nada, bueno, de cara al 23, pues que espero que esto vaya para adelante, que se nos dé muy bien a todos, que la parte de la industria alimentaria se dé cuenta de que esto es multidisciplinar y que tienen que trabajar con profesionales de distintas disciplinas de forma colaborativa. Y bueno, y que apuesten y que se arriesguen un poco para hacer cosas diferentes y que intenten que la gente se lo pase mejor y viva más a gusto. Muy Y bien. bueno, y que hagamos muchas cosas en Singular Food. Genial. Ángel, muchísimas gracias. La Open Tola número 17 y continuamos. Hasta luego. Chao.